Pues aquí estamos con Santi Hernández, guitarra de Majek. Ya lo tuvimos hace unas semanas como guitarra de Dear Really. Y como le decía, es la primera vez que tengo una entrevista con la misma persona, pero de diferente banda, que es un dato bastante tener en cuenta. Estoy en todos lados. Sí. No, y además, no sé, pero tiene que ser medio, sobre todo a las horas de los ensayos, de cuadrar días, horas. Porque en estilo, vamos, están completamente alejados. Alejadísimos. Sí, la verdad que sí, están bastante alejados, pero bueno, la verdad que por suerte hemos sabido cuadrar horario y hay unos días más o menos ya cerrados y no hay ningún problema. También tenemos locales diferentes, entonces ahí también, pues quieras o no, no hay ninguna desavenencia, por así decirlo. Nunca hay conflicto. Alguna vez hemos ensayado unos en el local del otro para hacer doble ensayo yo, pero
Eso me deja reventado. Sí, hombre, te diré. 2015 es cuando Majek empieza, digamos, a formarse, a empezar a caminar. Y dos añitos después ya tienen un EP. Bueno, sí. Un EP, dos EP, porque no han grabado lo que digamos un LP, sino han sido siempre los dos que tienen EP. Sí, eso ha sido más que nada porque sí teníamos un montón de temas de más. O sea, en el primer disco teníamos casi, o sea, en el primer EP, realmente teníamos como unos 9 temas. Y dijimos, vamos a hacer un filtro, lo que ya no encaje con lo que está sonando, los que íbamos a llevar seguro, vamos a quitarlo. Y empezamos a quitar y al final quitamos temas, eran 9, quitamos, eran 8, 9, quitamos y nos quedamos con 5. ¿Dónde? Para ir creando poco a poco un sonido, porque nosotros pensamos que es nuestro sonido. Y lo mismo pasó con el siguiente, en plan de, teníamos un montón de temas y dijimos, hasta aquí, estos no encajan dentro de la nueva, pues, como ese puntito que fuimos cambiando y los quitamos. Ahora estamos otra vez a punto de entrar a grabar el siguiente disco, ya lo tenemos más o menos, pero esta vez sí vamos a ir con la graduación, vamos a llevar, pues estamos entre llevar 9 y llevar 8. Claro, 9 u 8 temas en nuestro estilo, más largo, aunque bueno. Eso es lo que te iba a decir, que claro, estamos hablando de temas largos. Claro, realmente cuatro, no. Estamos hablando a lo mejor de 4 temas, pero 4 temas casi media hora de... Sí, sí, bueno, igual no llega a media hora, pero es un montón de minutos. Sí, y nuestros EP realmente duran, o sea, si los pones los dos juntos, es una hora y pico. Sí, o sea, sí. Es bastante, no es que digamos, un feliz, que eso puede tostar a la gente si lo ven directo todo entero, te lo digo. Sí, sí. No, mira, que Blacken, por ejemplo, en los principios los temas eran súper largos y empezaron a reducir, a reducir, a reducir, hasta que acabaron haciendo temas de 3-4 minutos. Pero bueno, son realidades musicales completamente, o estilos musicales completamente diferentes. Ellos sí podían, por el estilo, podían reducir, pero claro, en el caso de ustedes más complicado. Nosotros ahora vamos a darle otra vuelta de tuerca. Bueno, para nosotros es una vuelta bastante grande y vamos a cambiar un poco el estilo. O sea, no es que vayamos a quitar la esencia de lo que para nosotros es el estilo que estamos haciendo, pero sí es verdad que los nuevos temas vamos a cambiar un poco y darle otro punto. Entonces, sí habrán temas más cortos, mucho más cortos. No vamos a hacer de repente black metal, digamos, pero sí es verdad que vamos a modificar un poco la estructura musical y la no sé cómo explicarlo muy bien, la verdad. Sí, es que es complicado porque en los temas de ustedes, digamos, no solo es la parte musical en sí, sino que van creando, a medida que van tocando, van creando como una especie de atmósfera, o sea, te ponen en situación. Y al final es como que si estuvieses dentro del propio tema, ¿no? O sea, no es como, digamos, una banda toca el tema, lo escuchas y ahí ustedes van eso. Bueno, es Doom, evidentemente, ¿no? Pero van creando ese momento, esa situación. Y claro, reducir eso... Es complicado. Pierdes todo prácticamente. Ha sido complicado, por así decirlo. Cambiar nuestra forma de ver los temas. Porque es verdad que hemos como intentado seguir expresando lo que nosotros hacemos en lo eso. Seguir habiendo partes, evidentemente, que sean creciendo, que sean con mucha capa, con muchas atmósferas. Pero es verdad que queríamos darle como otro toquito. Y darle una visión quizás un poco más ruda, más... Es que se puede reducir en la palabra cañera, pero no queremos que sea eso. O sea, es algo que creo que tenemos que ver al final de todo, cuando ya esté todo grabado, y decir, vale, la palabra es esto. Como cuando terminamos el primer EP, que nosotros pensábamos que hacíamos stoner, y de repente no hacemos stoner. Es como, vale, esto no es stoner. O sea, no es lo que pensamos. Se aleja un poquito. Pero claro, nosotros cuando empezamos el proyecto, por así decirlo, las primeras influencias, bueno, no las primeras influencias, porque realmente había como un montón de influencias. A Luis le gusta el death metal, Néstor igual, o sea,
Johnny le gusta mucho el thrash metal también. O sea, hay muchos estilos diferentes y los metimos todos ahí en plan de, a ver qué pasa. Y salió al principio nosotros, ah, pues esto suena a stoner. Y mira que a mí me gusta mucho el stoner y tal. Y quizás esos temas que sonaban a stoner fue todo lo que quitamos. Y nos quedamos con lo que sonaba un poco más denso. Más ese... Tiene, bueno, como el Doom. El Doom es como un death metal lento. Muy lento. Sí, 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 exactamente. Y es eso, al final... Eso... Sí, da la sensación como que nunca va a ser el taponazo final, sino que siempre va eso, con su pausa y con su tranquilidad. Pero claro, yo creo que es volver un poco a eso, lo que decías, entre crear la atmósfera o reducir los temas. Yo no sé, preferiría que se quedase la primera parte, que es lo de la atmósfera, y luego bueno, reducir. Yo creo que el Doom tiene un público, digamos, más concreto. No, digamos, no es tan multitudinario dentro del metal, que hay un montón de subgénero, pero sí es más eso, más sibarita, digamos, entre los que escuchan ese tipo de estilo musical. Sí, o sea, es bastante probable que la gente que escuche mucho Doom, mucho Sludge, así, busque ese sonido, esa capa, ese rollo entre a veces entre que rosa ligeramente, muy ligeramente el progresivo, porque es ligero el de eso, pero hay un choque ahí con el post, por así decirlo, y es como, eso nunca se llega a perder si empezaste con ese estilo, pero que claro. no lo vamos a perder, solo que va a evolucionar un poco y no, nosotros estamos muy contentos con lo nuevo que estamos haciendo. O sea, creo que es como la evolución que podría ser natural, pero a la vez con... no sé. ¿Y tienen ya fechas y previstas o todavía están macerando todo? Estamos puliendo. O sea, queremos... La intención es 2023 tenerlo todo ya grabado y sacado y ya, o sea, que 2023 sea un nuevo año para recorrer todo lo que podamos. Pero, o sea, queremos ir con calma, no apresurarnos y sacar algo que nunca nos ha pasado. La verdad que siempre hemos intentado estar contentos y orgullosos de lo que vamos a sacar. Si no, para nosotros sería como, pues vamos a sacar algo que realmente no estamos orgullosos y que no vamos a disfrutar. Claro. Claro, sobre todo porque después tienes que defenderlo en directo. Claro, no, y eso, si no gusta, pues imagínate el palo, ¿no? Bueno, estar claro, tocando temas ahí que ni te van ni te vienen. Exacto, que no, por lo menos... O sea, nosotros siempre estamos de acuerdo en que todos los temas nos gustan. No hay ningún tema que diga, ay, pues este lo vamos a quitar porque ya no. No. O sea, siempre, bueno, los CDs se van modificando para que entren unos, entren otros. Pues claro, puedes variar. Bueno, en este que es un poco más cañero, vamos a meter esto. Este es algo más suavito, pues vamos a meter estos temas. Y puedes ir, pues, siempre disfrutando de cada espectáculo. El video musical curradísimo también, tío, les quedó... Eso fue un buen trabajo de Dani, que sí. Era el batería de Herzog y de Living for Life. Y la verdad que cuando vimos un trabajo que hizo, nos encantó, o sea, nos pareció alucinante. Y empezamos, contamos con él para este y contaremos con él para el siguiente, porque la verdad que nos ha gustado mucho su forma de trabajar y de involucrarse en el proyecto, porque al final, o sea, era como... Le mandamos una idea y él nos vino con eso, o sea, nos dijo, esto es lo que yo pensaba, y fue como, vale, todo lo que queríamos metido en un vídeo. Claro, pues nosotros le dijimos, queremos que salga la chica de la portada, en plan de que sea la portada que nos hizo Alejandro, el Noise Armada, el maestro, sí, que, otra. Sí. Que salga y que cuente la historia del disco, y tal cual, o sea, fue en plan de joder. No lo podías haber expresado mejor. Sí, además leía hoy, pues no sé si era en la página de ustedes, creo que sí, que hablaba sobre el vídeo como la dualidad entre la creación y la destrucción de la vida, que un poco lo dejan ahí latente, ¿no? O patente en el vídeo. Sí, ese es el trasfondo del disco, al final es... O sea, si el primero era un viaje, llego a una isla y no sé dónde estoy y necesito llegar a la cima, pero la cima no se sabe lo que es. Una metáfora de como el náufrago
y a la vez la situación que sentimos los grupos canarios. Nosotros buscamos una cima y cuando hemos llegado a esa cima, que es poder salir fuera, nos damos cuenta que el mundo es mucho más grande de lo que pensamos. O sea, una metáfora no solo de ir a tocar, sino de todo el conjunto de... Sí. ¿Cómo se siente una persona cuando entra y te das cuenta que el mundo es mucho más grande de lo que es? En este disco queríamos darle una vuelta a eso también y expresar realmente el... O sea, cuando llegas a ese viaje, te das cuenta que las cosas entran y salen, nacen y mueren, y es como, vale, mucho, mucho que procesar y poco tiempo para poder realmente procesarlo entero. Y te quedas como... Quizás el viaje hay que aprovecharlo más, no solo pensar en esto es el principio y tendrá un final, sino en todo el recorrido que hay, claro, donde se va creando y destruyendo amistades, de todo en la vida, siempre es eso. Y al final sí, metaforizado. Sí, el camino de la vida, al fin y al cabo, el disfrutar durante todo el proceso y tiempo que uno esté por esta, por este mundo, ¿no? Tienes que aprovecharlo y sacarlo hacia adelante. Como uno pueda o tirando para adelante, vamos. Exactamente.
tuvieron bastantes salidas al principio, pero bueno, después la cosa como que se quedó, bueno, también con la pandemia, que fue una cagada para no todo el tema cultural. Ahí teníamos muchas cosas planeadas y todo evidentemente se cayó. O sea, nosotros lo último que hicimos fuera fue un pequeño tour con Cultura 3. Hicimos Bilbao, Barcelona, Madrid. Y nosotros ya teníamos intención de intentar meternos en un circuito un poquito más internacional, por así decirlo. Irnos a tocar a Holanda, irnos a tocar a Londres. Teníamos más o menos fechas ya cerradas. Pero esto, claro, de repente es un parón total de todo. Y luego te cuesta, porque claro, ya tu último disco fue en pandemia, estamos en 2022, que es cuando más o menos se ha empezado a abrir un poco la mano, porque también no hubiera sido, no rentable, sino satisfactorio salir para tocar en sentado, que la gente no te conoce, no sabes cuánta gente va a poder ir, si de repente llegas a un sitio y hay un cierre y te quedas ahí sin hacer nada a las puertas, donde no puedes hacer nada. Es como todo muy... Ahora, pues, ya estamos empezando a volver a coger fechas. Ahora, en septiembre, por ejemplo, ya tenemos una primera fecha. Ya nos vamos a Málaga. Y así vamos a ir este año. Este año vamos a intentar hacer un par de fechas más, porque también queremos centrarnos en el disco. Queremos hacer algunas. Y luego ya el próximo año, si es verdad que ya con todo grabado, pues, nos gustaría meternos a volver a tocar, o sea, más a menudo. Claro, porque el directo, al fin y al cabo, es el alimento principal de la banda. Encerrarte en el local, aunque sea para ir componiendo, al final te aburres y... Y también creo que a todo el mundo le gusta que la gente, o sea, pues, vea y, si le gusta, disfrute de los discos. Yo creo que en directo es como mejor la gente ve realmente si un grupo sirve o no. O sea, porque un disco puede estar perfectamente grabado, puede ser técnicamente infalible, pero luego llegas y si esa gente en directo no te dicen nada absolutamente, es como no sirve de nada realmente tener un discazo. Tengo el disco perfecto, está grabado, todo está grabado ahí, delicadísimo, pero luego vas a directo y no lo sabes defender. Imagina. Entonces ahí pierde ese punto. Creo que al final directo, si tú ves un buen directo, te compran las cosas. Sí. Vas a comprar el disco, sí. Te compras una camisa, sí. Y dices, joder, puta madre. Pues Santi, ¿yo qué más te puedo preguntar? Bueno, sí, el disco, que imagino que es el que tienen ahora mismo, el otro para 2023, como decías antes. Supongo que todavía tendrán discos en físico para... Sí, todavía para nos quedan algunos. Sí. ¿Y por dónde? Suerte, algunos, no muchos, pero algunos. Bueno, si hay alguno, está bien, por lo menos para los rezagados, sí, tener, o sea, una copia. Se puede comprar en Bandcamp, junto con casi todo nuestro mes. Y también con mensajes directos, ¿no?, en nuestras páginas de Facebook e Instagram. Se puede comprar cualquier material, en realidad, o sea, todo lo que tenemos ahora mismo, menos el primer disco, que creo que ya el otro día vendimos las últimas copias que nos quedaban. Ya no hay el primer disco. Bueno, luego vendrán en las épocas reediciones y todas esas cosas, ojalá, yo qué sé. Ojalá. Hombre, ¿por qué no? Nada. Tampoco está de más. No, pero a ver, eso es bastante interesante. Que ojalá pase eso y tengamos que volver a editarlo. Sería muy bonito, la verdad. Mira, yo no sé si la entrevista de hoy es más pausada por el estilo y vamos más relajados que el otro día, que hemos más acelerado. Creo que es verdad, vamos más pausados, ¿eh? Al final, sí, la conversación, sí, cuando sale más natural, es como pum, 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 pum. Pero hoy sí vamos un poquito más pausados. Sí, más no lo voy a negar. No lo voy a negar. Yo creo que es eso. A lo mejor viene acondicionado por el estilo. Y dice, bueno, con eso vamos a ir más así, más. Hoy era duro la entrevista. Hoy era muy. Sí, más sosegada. No, a ver, eso también es normal. El Doom es muy lento. Hay que ir lento. Si no, no se puede entender la entrevista. Exactamente. No, pero bueno, pero es que. Quien no los haya visto en directo, bueno, en vídeo los habrá visto más que algún tema en directo, no videoclip, y se puede ver que no simplemente es el hecho de tocar, sino el comportamiento sobre el escenario, los movimientos, sobre todo el vocalista, también las filigranas, sí, que hace con las manos, el sentimiento que le da a cada una de las letras de cada uno de los temas.
es una performance, en realidad. Él se mete en el papel de cuando escribió las letras y vive ese momento. Bueno, yo creo que todos vivimos cada tema, cada uno de una manera diferente, pero todos mezclados y o sea, y ya compactados, por así decirlo. Y es como encima del escenario, hay que vivirlo, hay que disfrutarlo y hay que dar un show que la gente diga, qué buen concierto, donde te quedes con satisfacción, que se toquen bien, pero que también que lo disfrutemos. Al final nosotros también queremos disfrutar de ese directo, no solo hacer que la gente disfrute, pero también nosotros haber gozado sobre el escenario. Claro, claro. Pues Santi, si tienes alguna cosita más ahí que añadir o decir lo que tú quieras. No, la verdad, creo que más o menos ha quedado pues claro todo. Yo creo que a quien le guste el doom, el luchi, esos estilos lentos, yo creo que si escucha más yo creo que le gustará y le parecerá una propuesta interesante. No, o sea, es un grupo que creo que hace las cosas de una forma adecuada o correcta o bien, bien hecha, y que puede satisfacer a los que les guste el género y a los que no les guste también, porque al final cogemos cositas de otros estilos y al final pues hacemos cosas medianamente interesantes. Una propuesta atractiva en algún punto para alguna gente. No, y además siempre hay que indagar en la música, y en todos los estilos posibles, y si no te gusta, oye, pues los aparca y está. Por lo menos darle esa oportunidad de escucharlos y escucharlo, disfrutarlo y ver dónde que se cuece. Exactamente. Pues Santi, muchísimas gracias otra vez. Y nada, nos seguiremos viendo el 10 de junio en Tenerife. Sí, ahí nos vemos en directo. Sí, seguro. Venga, saludito. Muchas gracias. Venga.